You didn't see that from, you should have seen it from the sofa. No, I think there's other stuff in the way. Here's the next. What's in these violets? No, es que ayer vine en coche. O sea, ayer hice viaje hasta el Parador. Pues ahí ven, Roque Pinchado. Roque. Santolini. Ah, sí, 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 más o menos. Sí. Lo que pasa es que tiene una bajada que no veas. O sea, tiene los Roques de aquí, parece que está llano, pero de los Roques hay una bajada como de 100 metros. Hay una peña gigantesca. When you're down on the coast, you never imagine. Es una forma abultada. Sí, es el Roque Cinchado, pero abajo hay otro peñasco gigantesco que también es precioso. Roque Cinchado es el frase, desde un punto de vista parece un torbellino. Vale, si lo mira desde el parador parece no, tiene otra forma, está plano. ¿Quieres que salían los billetes de mis pesetas? Bueno, la estampa que era el Teide y el Roque Cinchado. So basically, the edge was where it fell off into the sea, and then this volcano went up with it. So it's the old edge there. I think that's where it came up from the side. And then bits fell off, and then the rest of the arm. And then this part came up in the middle. And then there was the, in the 17th century, the 14th century, there was the eruption to make the pinnacle at the top, because that's hardly eroded, is it? It's just arriving. Which is exactly as a child would draw a volcano. Yo no sé cómo pudieron. Yo no imagino a la gente subiendo a pata en todo el mal día de construcción. Yo me he perdido, pero lo he encontrado. A mí me cuesta mucho creer de que los trasladen hasta todo el helicóptero. It's a bit like the Alan Bay Sand Museum coming. Yes. Yeah.
Yo me tiré por casualidad, porque viendo en un foro de pasante, no sé qué. I know there's a path right down to the other end. That's rather long. I'm going to go to the next one.